para Romantic Style. Y tendremos la batalla que todos queremos ver. A midtime, a medio evento, vamos a tener obviamente la batalla de Trololote en contra de Esquite. En carrera de canicas por la supervivencia, por saber quién es el mejor. Bienvenidos, vamos a tener una muy bonita noche aquí en FGDL. Al final de todo el desborlote, el despapalle y el ademán, vamos a estar conviviendo un ratito en Homie Reacciona. Pero ya, ahorita ya estamos completamente listos para el primer enfrentamiento. Para el primer enfrentamiento vamos a tener a Romantic Style en contra de Blasting Thunder, Julio Quevera. Ambos de Blasting Thunder. Uno extra que es Julio Quevera de Reckon Knights Gaming. O Gamers, no me acuerdo. Homie, ¿quién te hizo enojar hoy? Y la partida falta. No, estuvo hermoso hoy. Hoy fue un duelo muy bonito, mi estimado Shizu. O quien está ahorita detrás de la cara ante chaves y consolas. Hoy fue un día muy, 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 muy hermoso. Sumamente estúpido. Fue un día muy sumamente estúpido, pero hermoso. Así que los invito a que nos acompañen porque vamos a tener muchísimos enfrentamientos. Bueno, en el territorio obviamente de Windjammers y de Stripe. Vamos a tener obviamente enfrentamiento de Stripe, que ni siquiera aprendió el Play 4. Válgame la chingada, joven, prendido el Play 4. Porque para lo que termine el enfrentamiento y las canicas, se va a terminar de entrar a los lobbies el Stripe. Así que para estar preparado con los trolelotes. Con los trolelotes, claro que sí. Pero ya parece que estamos listos para el primer enfrentamiento. Les recordamos al Fight Club número 113. Blasting Thunder, Wrecking Knights Gaming. Y Julio Quevera en contra de Blasting Thunder, Romantic Style. Windjammers. Vamos a hacer Windjammers de nuevo, de vuelta aquí en el canal. Y estamos todo. No. Yo no mal les tiro como ustedes me tirarían. De eso se trata. De eso es la amistad. Sí, Easy Dude va a tener un enfrentamiento en contra de Blasting Thunder Romantic Style. Esto después de la carrera de canicas. Y esto después del enfrentamiento que vamos a tener en Windjammers. Así que vayan trayendo a la raza, vayan compartiendo. Deja más revisos si el call va a caerle o me toca de solapa. Me parece que va a caer, voy a estar a solapa. No pasa nada. Son gajes del oficio. Deja nada más. Ok, vamos a mutear el navegador porque siempre me regañan. Hola, Caseo. Buenas noches, Caseo. Buenas noches. Qué bien que estés aquí. Ok, entonces voy a estar solo en la narración. Y recuerden, vamos a tener carrera de canicas. Una vez termine el enfrentamiento, vamos a tener carrera de canicas. Trololote en contra de Esquite. La batalla final, la batalla que todos queremos. Ok, déjalo, ya, si está ahí, creo Julio Quevera, ya Quevera, Romantic, cuando ustedes gusten, iniciamos el enfrentamiento. Yo ya estoy completamente listo, solito, pero listo. Disculpen la falta de flyer, mi pana, el Panther anda ocupadito, así es que no pudo realizar el flyer, pero esperemos me surta el otro flyer para mínimo ponerlo. Puto si pierdes, Quevera. Cheto la está rompiendo en el TSC. No lo dudo, Cheto es un excelente, excelente jugador. Y juega con keyboard, según recuerdo juega con keyboard. Parece que ya, vamos entonces al tiro. Vámonos entonces a este juego mágico llamado Windjammers. Oye, güey. Ahí me dicen si el audio está muy alto, si le bajamos, si todo está tranquilo. Si tiene un ataque, obviamente, no lo escucho. Pero ahí tenemos, déjenme acomodar el cochinero porque, bueno, primero ya se tiene. Primero sin ningún problema, pero vamos a ver a Biachi del lado ahí de Romance Time. Vamos a ver al italiano. Ahora le empiezan con todo, denme chance de acomodar este cochinero. Aguanten vara, claro que sí. Ahora sí tenemos a Alemania en contra ya de Italia. Salt Fight Club número 113. Ay, qué rico. Cuidado porque Quevera viene pisando fuerte. Ya estamos 9-0 en lo que estamos iniciando, en lo que estamos teniendo, en lo que simplemente estamos conversando. Ya se volvió esto un 9-3. Alcanza a responder Romantic Style. El primer set, el primer round, como ustedes lo quieran conocer. Está en este momento a favor de Julio Quevera. Madre. Me lo van a mandar al reino.
Creo que el Romantic se... ¡Ah, la madre! Callándome la boca. Claro que sí, Romantic está ahí metiendo un rebote, castigando ahí totalmente. Son 5 puntitos ya de lado ahí de Romántico. El buen Romantic Style, cuidado, va el disco ahí viene, estando un poquito más chavitos que los que tuvimos la semana pasada, el enfrentamiento con Chichi Bach, muy legendario, cuidado ahí con el doble recruit, intenta castigar, uy, 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 Crivera simplemente se sienta en el pastel. Crivera termina sentándose en el pastel, alcanza a recuperar, recuerden que esto es un primero y 10. Uy, 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 parece que vienen los problemas para Romantic Style, no ha podido cerrar este round. No han podido cerrar este round bien con la curva. 11 a 8 ya el puntaje. 11 a 8 la ventaja. Cuidado porque empata en este momento el Romántico. El que todo mundo... ¡Ay! Aguanten las apuestas. Así que ¿qué va a poner? Es mi primer día. Bueno, para ahorita. Ahorita hacemos las apuestas. Claro que sí. Vamos a poner quién gana. Obviamente Julio. El Crivera. Ah, ya me hicieron paro. Ay, ya, van rápido. Me hicieron paro ahí con las apuestas. Gracias. Mientras que hubiera estado tomando ya el primer enfrentamiento. Gracias por hacerme. No sé quién me hizo paro con las. Pero ahí vamos bien. Hoy será una noche larga este combate, durará 2 horas. No manches, para nada. Llevamos 1-0. Ahí están los puntitos para que apuesten. Gracias César por el apoyo, cuidado ahí con el doble regreso. El mapa en este momento acaba de cambiar ya en este momento 3-3. Uy, Crivera intenta como de lugar mantenerse a raya, cuidado porque el rebote le sale fallido, se sienta completamente en el pastel, 6-6 en este momento, como de lugar quieren empatar, como de lugar quieren mantenerse activos, no quiere haber problemas. Parece que Romantic, su principal situación, su principal objetivo es mantenerse fuera del reino de las sombras. 9-9, uy, cuidado. Cuidado, porque Crivera simplemente tiene que meter un punto bien con el regreso. Ahí está el rebote, vamos a ver, no hay podercito sencillo. El esquinadito no alcanza ahí a moverse el alemán, el perteneciente a Julio Crivera. Y este round le pertenece a Romantic Style. Creo que ya se terminaron en este momento se acabaron ya las apuestas. Compartan, manda, vamos a tener una noche muy amena. Vamos a tener una noche muy amena. A continuación siguen las carreras de canicas. A continuación se van a poner super estúpidas las carreras de canicas. Vamos a tener el enfrentamiento mortal de Trololote en contra de... Güey, para quien no estuvo en el chat bueno, en el canal de AFKDL de YouTube, no saben de lo que se perdieron. No saben en serio de lo que se perdieron. No tienen idea. Uy, una disculpa, una disculpa. Uno quiere hablar, uno quiere no cotorrear, pero no se puede. Ahí está, 1-0, por favor, Julio Crivera. Y cuidado, porque Crivera está tomando ya el primer round. Ya el segundo en este momento. Dale, con el chiste de pony. Uy, de lado a lado, izquierda, derecha, vuela totalmente. No tengo prendido el bot, tengo que arreglar el bot. Tengo que prender el bot más antiguo. Ay, ahorita lo prendo. Aunque creo que si presiona Discord, va a ser el Discord de nuestros amigos. Uy, el rebote, el esquinado. A mí me parece que ese rebote estuvo totalmente en favor de Romantic Style, pero parece que no. El juego me engaña y estamos 2-0. Híjole. Ya 2-0. Nomás quiero recordarle, y de entrada también se me pasó a agradecerle muchísimo a Editor Sebas. Gracias Sebas por que le cayera el raid al inicio de este stream. Ahí los raideados, muchísimas gracias. Apenas estábamos iniciando. Muchísimas gracias.
Se le agradece infinitamente mientras estamos ya 2-0, Rivera manteniendo el control. Cuidado, porque recuerden que todas las partidas, todos los enfrentamientos de que terminan en la Salty Fight Club pueden terminar con peligro para el Reino de las Sombras. En este punto, ambos son reyes. Tanto Julio Rivera como Romantic Style son reyes. Es el término que se le adjudica a alguien que mandó al Reino de las Sombras. Uy, cuidado, Rivera se sentó en el pastel de nuevo. De hecho, tengo, ahora que lo pienso, tengo puros reyes en el. En los giros de oro. Ahora que lo pienso, tengo muchísimos. Qué bueno que me dices gracias. Eso es lo que quiero comentar. Sería un error con todo esto. Ah, es que el audio está muy saturado. El de Windjammers, generalmente su audio es muy saturado. No es tanto que le suba a mi micrófono, es más el audio tan saturado que tiene Windjammers. ¡Ándale! ¡Ya llegaron los bots! Muy bien. ¡No nos manden bots, no mamen! ¡Quiero gente real! ¡Me van a tirar el canal, güey! ¡No! Creo que es un bot, no shit. No shit, digo, o sea, el güey que se llama Real Person, claro que es una persona real. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? No, me está diciendo que Sebas nos mandó robots. Estás mal, güey, estás muy, muy mal. Estás sumamente mal, Sebas nunca haría eso. Pero bueno, continuamos con el enfrentamiento. 2-0, ahorita el empate, cuidado, nos vamos al último round, al último set, ya de este tercer enfrentamiento. Cuidado, intenta lanzarse, intenta aventarse, cuidado, porque ahora el que se siente en el pastel completamente Romantic Style, una finta cae, uy, las curvas mágicas, místicas, misteriosas. Intenta cerrar cancha, Rivera no le funciona ahí, totalmente entra el disco del lado superior. Cuidado, porque la zona de 5 puntos es bastante pequeña, pero de repente la jueza como que no ve y marca 5 donde no los hay. Excelente, con los poderes lo va a intentar de nuevo. Uy, recuerden que los poderes en Windjammer solamente tienen ventaja, pero si te los regresan, toda esa ventaja se puede disminuir en un instante. Viene Romantic Style colocándola cerca de salir del Reino de la Sombra, cerca de evitar el peligro, cerca de evitar cualquier tipo de complicaciones. Vamos a ver si Kibera le da chance. Uy, 9-9. 9-9, cuidado, peligro. Esa curva venía peligrosa, esa curva venía mágica. Intenta castigar, vienen los rebotes. Ahora sí viene el podercito. Viene ahí con Rivera, 30 segundos. La avanzada, el disco no deja de moverse. ¡Ay, de nuevo! Chale, ya vamos 3-0, banda. OMG, ¿qué les puedo decir? Bibub. Pinche Romantic tiene que poner a los que tienen chingaderas en medio. Hablando justamente de ello, parece que Romantic Style escucha justamente el consejo que estaba mandando César en este momento y nos vamos obviamente a Clay. Nos vamos obviamente a... Uy, y le está funcionando, 6-0 de momento ya el score. Parece que puede recuperar ya el control. Vamos a ver si toma el primer set y pone contra las cuerdas a Rivera. Uy, 3 puntitos. Ya le empatan rapidísimo. Cuidado con los rebotes, no lo consiga. Y en el filito está simplemente llegando. Ya es 9-6. Puede ser que se ponga muy fuerte el enfrentamiento para Romantic Style. 12-6. El primer set le está perteneciendo a Julio Rivera. Al de los Blasting Thunder. Al de Wrecking Knights Gaming. O Gamer, ya no sé. Chale, güey, ¿por qué el Romante retó al Rivera, güey? Si quería irse al Reino de las Sombras. Bien, ahí con el poder, regresa en este instante. Cuidado con el rebote justo en la cara. Rivera simplemente lo ve pasar.
¿A poco? Ah, qué bueno que los banearon, güey. Ni idea de... También le llevaron a Caseo, qué mal pedo. Pinches bots. O sea, yo culpo al Sebas, güey, pero pinches bots, no son, no son así, güey. Alcohol ni está narrando, güey. Déjale, quito su mérito. Se vaya al diablo. Déjalo borro, güey. Yo, y 14-6, se está acabando la esperanza para el romántico. 4-0 el score. Marcha. 4-0 en este momento el score. Lo bueno es que la app de Twitch, no, el capítulo es que no puedo cliquear en los nombres. No, pues si estás en PlayStation, solamente te permite ver video, así es que no pasa nada, no pasa nada. Continuamos ya con el quinto enfrentamiento. Las cosas se ponen feas ya para Romantic Style. Intenta repetir, obviamente. Uy, bien ahí con el doble rebote. Son 5 puntitos a su favor. Claro que sí, Romantic, si quiere levantar. Cerca de tomar este round, cerca de tomar este set. Cuidado. Rivera no lo ve con buenos ojos, Rivera quiere evitarlo. Hay que cuidar con el rebote, simplemente se toma el tiempo. Si a la esquinita, orilladito, no puede reaccionar ahí el de los Blasting Thunder. De nuevo, esquinadito, cuidado porque se le está yendo de las manos este set, que parecía totalmente ya ganado para Romantic Style. La curva no funciona de lado a lado, de esquina a esquina, vuela el disco. ¡Uy! Colocado ahí en el filo, colocado en la esquina. 12-11, madres, güey, si me lo van a mandar al reino, yo pensé que era mame. Yo pensé que era mame, güey. Sí, me lo van a mandar al pinche reino de las sombras, güey. ¿Qué les puedo decir? Romántico, no te vayas al reino. Luego, ¿dónde quedan nuestros altos? Madres, viendo mal, güey. Qué chulada ahí por parte del Rivera. Conectando ahí la trayectoria. Le vuelve a hacer la misma. Se nos vuelve a sentar en el pastel. 5-0 el enfrentamiento ya. Güey, ¿quieren que suelte la toalla? Así como Rocky no la soltó en contra de Apolo. Así de, no, homie, detén esto. Deténlo, homie, deténlo. Get ready. Vámonos al enfrentamiento número 6. Vámonos al enfrentamiento número 6. O cambiamos de nuevo de mapa, teniendo tal vez un poquito más control sobre el mismo. Uy, bien ahí con los 3 puntitos. Homie, necesitamos el video de Hugh Dutron mandando al Jimmy al reino de las sombras a huevo, güey. Homie, quiero un primera 10 en béisbol. Te juro que será rapidito. Pues, ¿contra quién, cabrón? Recuerden que los primeros a 10 tienen que estar los dos de acuerdo. ¡Ah! Oye, Rivera, no hay que abusar, güey. O sea, el Romantic se está iniciando. O sea, está iniciando el Romantic. Ahorita te va a dar una sorpresa, cabrón. Ojalá en otra dimensión te gane, güey. Por pinche presumido, por pinche mamador. Cuidado con el doble rebote. Romantic Style no puede lidiar con ello. Intenta responder. Son 8 puntitos en su posición. Vamos a ver si la cierra. Aunque el que está más cercano a cerrarla es Julio Rivera en este round. Así lo hace. Tomando ya el primer set. O el primer round, como ustedes le gusten ver ya, de este sexto enfrentamiento. Bien, ahí esquinadito, 5 puntotes ahí en favor de Romantic Style. Quiere responder el de los Blasting Thunder. Va, lo va a volver a intentar, claro que sí, esquinadito. Ahora el que responde, ahora el que lo regresa totalmente es Julio Rivera. Haciendo de las suyas, vienen los poderes, bien con el regreso, claro que sí. Romantic aprendiendo de sus errores, Romantic aprendiendo de Julio Rivera, no sorprendiéndose por los rebotes, haciendo de las suyas. Uy, la esquinada sin miedo, sin deterioro concretamente. Salecita ahí para la herida. Rivera está cerca de cerrar el sexto enfrentamiento.
cuidado con las barridas, todo tranquilo. Son 5 puntos ahí en favor total ya de Julio Crivera. 6-0. Chale, güey, ¿qué les digo? ¿Qué les podré decir, damas y caballeros, queridísimos viewers, en este ya enfrentamiento número 7? Get ready. Que parece totalmente que nos vamos a ir al reino, a territorio del reino de las sombras. Todo parece indicar. Todo parece indicar que así es. Esperemos, Romantic Style pueda responder mientras solamente Crivera haciendo de la suya. Ya son 5 puntitos ahí en su haber, 5 puntitos en su posición. ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Excelente por parte de Romantic Style! Esta vez estamos en un campo más abierto. Parece que le está beneficiando. Cuidado con la esquina. Ya son 8-3 puntitos. Puede venir la completa contraofensiva. A ver si Romantic se nos prende. ¡Uy, uy! Recuerden que entre más tiempo sujetas el disco, más lento sale. Es una de las reglas básicas de Windjammer. Si quieres parar un poco el momento, por así decirlo, obviamente... Obviamente vas a realizar un lanzamiento de disco bastante, bastante sencillo. Y uy, 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 cuidado, porque en este momento estamos viendo cómo Julio Crivera está tomando ya el primer round del enfrentamiento número 7. Se le están acabando las vidas a Romantic Style. Se le está acabando el poder, se le está acabando todo a Romantic. Vamos a ver si puede en este momento recomponerse. Excelente, ahí orillado, son 3 puntitos en su haber. Le quedan 4 vidas al Romántico. Está obligado a ganar por lo menos un enfrentamiento si no quiere pisar rapidísimo el reino de la sombra. Lo va a intentar, claro que sí. Crivera ya lo esperaba. La debilidad del mono de Crivera radica obviamente en su velocidad. Es un mono muy, muy, muy pesado. Es fuerte, claro que sí. Tiene buen movimiento, tiene buen stacking, tiene buen poder, pero obviamente es lento. El de Romantic Style tiene una mejor movilidad, pero parece que Romantic no ha podido aprovecharla, no ha podido poner a dudar más que nada ya Crivera. Cuidado con el lanzamiento. Ya son 9 puntitos en favor de Romantic. Regresa el disco, no hay esquinada. Lo lee totalmente bien con la barrida ahí Crivera, adelantándose lo que planeaba obviamente Romantic Style. Cuidado porque con ese rebote ya estamos 9-9 en ese tercer round. ¡Ah! Es atrasado por parte de Romantic, respondiendo, tomando el segundo set, el segundo round, como ustedes le gusten de ver, damas y caballeros, queridísimos viewers. Vámonos rapidísimo al tercer y último round, al tercer y último set. A ver si Romantic hace el milagro, a ver si a Romantic se le aparece una rosa blanca. Bien esquinado, son 3 puntitos, claro que sí. Chulada ahí, bien colocado. Uy, 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 se nos sienta en el pastel. Yo vi 3 puntos, pero la jueza dice que no, la jueza indica que son 5. Viene el rebote, vamos a ver, Crivera se mantiene bastante sencillo. Uy, 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 yo no vi 5, pero obviamente dándole uno y regresándole. Son 8 puntitos ya en favor de Romantic Style. Cuidado porque Crivera en este instante empata. Vienen los rebotes. Es momento de adivinar. Es momento de crecerse. Es momento de generar ahí la oportunidad. Bien ahí por parte de Romantic Style. Vamos a ver si con eso la sella. Aquí el villano sería uno de 5 puntitos. Sería lo peor que le pudiera pasar ahí al Romántico. ¡Ay! ¡No! ¡No, Romantic! ¡No! ¿Por qué? Chale, ya mejor no digo nada. ¡No! ¡Perdón, Romantic! Ya juega la primera 10, güey. Dale chance. No, perdón, Romantic, perdón. No era mi intención. Ay, güey. Ok, ok. Continuemos 7-0 el enfrentamiento. No se ha acabado. No se ha acabado, no se ha acabado. A pesar de condenar a Romantic.
por haber mencionado que obviamente tenía lo peor que le podía pasar era uno de 5 puntos y justamente sucedió. Gajes del oficio. Bien con el rebote por parte de Romantic Style. Tomando la iniciativa. Uy, le juega chueco los rebotes al mismo. Claro que sí. Recuerden que terminando vienen las carreras de canicas. Vienen carreras de canicas, claro que sí, las vamos a tener aquí en el stream, las vamos a tener totalmente para que ustedes participen y apoyen a su equipo. Uy, 5 puntotes. El enfrentamiento de Bash y Sense duró una hora. Y esa madre se fue al último match, se fue al match 19 y se fue al último round. Así es que, no mames. Este no lleva ni 20 minutos, güey. Y ahí estamos viendo a Romantic Style. Ahí estamos viendo a Romantic Style cómo está tomando ya el primer set de este enfrentamiento, ya número 8. Vienen los tiros, uy, el rebote poniendo nerviosa a Crivera. Cuidado porque el rebote en la cara no le funciona. ¡Groserazo! ¡Groserazo ahí, Romantic Style! Quemando el super, quemando el poder y generando 5 puntotes. Se nos prende en este momento el romántico, el de los Blasting Thunder. Vamos a ver si le funciona de nuevo. Hace de las suyas, excelente ahí Romantic. Ya poniendo 10 puntos. Está cerca de evitar, aunque es por el momento el reino de la sombra. Está cerca. Uy, Crivera hace la grosería. Son 5 puntos en su haber. 10 a 8, de nuevo una de 5 sería lo peor. Vamos a ver, bien con el rebote. Romantic Style está vivo. Está, aunque sea momentáneamente, fuera del reino de las sombras. Y estamos 7 por 1, banda, 7 por 1. Ya vámonos. Por el momento. Y en este momento, Romantic Style evitando que Crivella lo mandara al reino de la sombra. Estamos confirmando el Ultra Saltify Club. O sea, literalmente se salió del reino de las sombras para jugarse la estadía en el Ultra Saltify Club de hoy. Hoy tenemos un enfrentamiento primera 10 en Guilty Gear Strive. Easy Dude en contra de Romantic Style en Strive. Eso lo vamos a tener a continuación. Y recuerden, el perdedor se va al reino de las sombras. ¡Ah, qué mamá! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Qué pedo con ese puto, no mames! ¡Pinche Crivera le dio huevo a estirarse para agarrar el pinche disco, no mames! No, Crivera, no sé si sirve. Excelente con el rebote, todavía continúan, claro que sí. Uy, intenta entrar como de lugar. Ahora el que responde es Pirlo Crivera, que quiere simplemente ya finiquitar esto. Quiere ya ponerle fin. Cuidado con el zape, simplemente deja que se siente en el pastel. No le funciona el doble rebote, cae justamente en las manos de Biatch. Vamos a ver el poderío. Uy, cae en el rebote. Excelente, simplemente en la esquina, simplemente certero. Ahí Julio Crivera tomando el primer set o el primer round, como ustedes gusten verlo. Damas y caballeros, queridísimos viewers. Vámonos, continuamos. Debería ser primero a 15, no mames. Ya vámonos. ¿No quieres la carrera de canicas? O sea, mucha gente está emocionada por la carrera de canicas. Me pidió la carrera de canicas. Ahí ando seteando todo a las 2 de la mañana. Historia concretamente real. Y ahora con que ya vámonos. Muy mal, güey. Y el romántico, güey. ¿Le va a dar la vuelta? El Romantic le va a dar la vuelta. Uy. Ya mata, güey. No, espérate, no, yo no mato, güey. No, eso no. Ay, el poder ahí por parte de Crivera queriendo madrugar a Romantic Style. Cuidado con los rebotes porque en este momento ahí están los 5 puntitos. Todavía no, Rackets, todavía no.
Excelente, con los 3 puntos, 10 a 5. Parece que Julio Quebrada está cerca de sellar el enfrentamiento. ¡Ahí está! Estamos 8 a 1. Estamos 8 a 1. Julio Quebrada ya cerca de simplemente tomar el enfrentamiento. No para el Reino de las Sombras, porque estamos viendo ahí un puntito para Romantic Style. Estamos viendo cómo evita totalmente el Reino de las Sombras. Get ready. Nos vamos a Clay. Romantic Style regresa donde los rebotes le hacen daño al alemán. Le hacen daño a Quebrada. Uy, Quebrada sin miedo. Simplemente busca el rebote. Busca tomar la iniciativa, lo esquina. Bien, el poderito, excelente. Intenta entrar a como dé lugar, los rebotes cercanos al muro. No manches, vean nada más la sucesión. Quebrada estaba listo para devolver todo lo que aventó Romantic Style. Excelente, excelente. 9 a 3 en este momento el score. Quebrada tomando la batuta. Quebrada tomando la ventaja. Bien con el rebote. Esquinado por parte de Romantic Style. Por parte del italiano. Vienen las curvas. Uy, 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 uy. Cuidado con el doble rebote. Se mantiene sereno, se mantiene tranquilo. La parte media del mapa termina jugándole muy mal a Romantic Style. Estamos viendo nuevamente ya el primer round. Perteneciéndole a Julio Quebrada. Julio Quebrada bastante, bastante, bastante cerca ya de, obviamente, de mantenerse bastante bien. Ya de generar el punto mágico, el punto 9. Donde ya es muy complicado que te remonte. ¿Qué ha pasado? Eso sí ha pasado. Ha pasado que le remonten de repente a gente en el punto 9. ¡Madres! Nada más, güey. Tanto poder en esta madre. Nada, ojalá y el 2 les quede bien chido, güey. Ojalá y el Windjammer 2 les quede bien, bien chido. Quedó corto ahí. Y obviamente estamos viendo a Romantic Style tomar el segundo set. Vámonos al set final de este décimo enfrentamiento. Solo estoy prolongando lo inevitable. Güey, quién sabe, ahorita Romantic Style, o sea, empieza a hacer el comeback de su vida, güey, ¿se lo vas a negar? Nuestro FT sí llegó al 9-9, Raquel. 9-0, cuidado. Cuidado. Bien, ahí engañando completamente al rival, simplemente con la curva, no alcanza a moverse, no alcanza a reaccionar. Intenta Julio Quebrada responder. Quebrada ya quiere terminar el enfrentamiento. 9 a 6. Le quiere dar el comeback en este set, en este round. Busca la entrada. ¡Ay! ¡El rebote maligno! El rebote maligno ahí por parte de Romantic Style. Está dando 2 puntitos. Para que digan que no fue tan de a free. Ah, sí, cierto, güey. Se fueron 9 a 9. Estuvo bien chido ese enfrentamiento, güey. Todo tan chido que no me acuerdo. ¡9-9! Última ronda para los dos. Y un pixel de vida a los dos. Me lo voy a quemar antes de dormir ese FT, güey. Te lo prometo, porque no mames, he tenido tantos enfrentamientos que la neta no me acuerdo de ese. O sea, soy sincero, güey. Soy sincero. Malo si dijera, no, sí, no mames, güey. Estuvo bien chido. Me acuerdo como si fuera ayer. Sí, no me acuerdo. Ha habido tantos enfrentamientos que sí pierdo un poco el hilo de todo lo que... Pero para que no pierdan el hilo, recuerden que todos los enfrentamientos están en el canal de YouTube de FGDL. Todos los enfrentamientos, torneos y demás estupideces están en el canal de AFGDL. Ahí totalmente disponibles para que los disfruten. Para que revivan, porque recuerden que recordar es volver a vivir. Ya se está ya se avergonzó de nuevo ahí Chancla. Ya se acordó de eso y ya le dio vergüenza. ¿Pero qué te da vergüenza, amigo? Cuidado con el rebote. Uy, 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 Quebrada tomando el primer round. Tantos combos dropeando los pendejos. Pues, es parte de aprender a jugar, güey. Nadie aprendió a jugar. O sea, hay gente talentosa, pero nadie nace sabiendo jugar, cabrón, últimamente. ¿Y los homies reaccionan están, homie? No, porque yo creo que nos meteríamos. Se subió uno.
Se subió un homie reacciona a intento de mame y no duró ni 3 minutos y lo tiraron, güey. Lo tiraron en putiza. En putiza lo tiraron, güey. No dieron ni chance de nada. No valgo verga en este juego. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Ya llegó el humilde, güey. Ya llegó el humilde. ¡Ay! Le hace casi 10-2 a un cabrón. ¡Ay, no! No la armo. Soy bien malo. Llégale, Crivera, la neta. Caes mal. Vámonos. Vámonos al enfrentamiento número 13. Vámonos al enfrentamiento ya número 13. Que en este instante, en este momento, estamos teniendo ya completamente listo. Vamos a ver si en este instante lo puede cerrar ya Julio Crivera. Son 6 puntitos en contra de 3. Intenta responder Bach, intenta responder ahí el italiano. 6-6, uy, Crivera se sienta en el pastel, son 5 puntitos en su contra. Ahí lo deja Romantic Style, simplemente un punto para tomar ya el primer set. Cuidado con el doble rebote, intenta hacer de las suyas, viene la ofensiva de nuevo la parte central, interrumpiendo ahí la trayectoria del disco. Rebote de lado a lado, de esquina a esquina, cuidado con esos rebotes mágicos, peligrosos y místicos. El disco no se detiene, vienen los poderes, se nos prende el alemán. Cuidado, peligro. ¡Ay, con todo y todo! 5 puntotes para Julio Crivera. ¡Ay! Sabía que tenía que terminar, pero no así, amigo. No así. Vámonos al segundo set. Rivera tomando la batuta, claro que sí, se nos pone loco, se nos prende en este instante. Uy. Excelente con los 3 puntitos. Continúa la avanzada. Y es momento de que el disco vuele. 6 puntos para Romantic Style. ¡Uy, bien! Ahí le regresa totalmente el poderío. Ponen problemas a complicaciones. Doble zape. Siéntese quieto. 3 puntos para Romantic Style. 3 puntos para el italiano. Que quieren responder, que quieren mantenerse vivo, que quieren mantener vivo este Salty Fight Club número 113. Uy, de lado a lado, de esquina a esquina, bien con el rebote. Que vea remontando poco a poco. ¡Ah, no! ¡Qué grosero, güey! ¡No! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada, güey! Es hora de que recuerdes a tus amigos Romantic. ¿Qué opening le pondríamos al Romantic, güey? ¿Le pondríamos la de Me Convierto en Itachi? Ya lo volví a ver el FT y ya veo por qué Homie no lo recuerda. Él no lo narró. Estuvo en AF y no lo narré. ¿Cómo estuvo ese pedo? No recuerdo un Salty Fight Club que haya estado. Bueno, de los que yo hago. Bueno, generalmente yo hago todo el Salty Fight Club, güey. Perdido, güey. Qué chingueso mal el tío. 9-9, lo dejamos a una entrada, lo dejamos a un punto. Cuidado con el doble rebote. Intenta ahí Romantic hacer la grosera. Cuidado con la curva de lado a lado, de esquina a esquina. Viene el poderío por Romantic. ¡Ay! Y nos van a regalar un Z de un punto adicional. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad estamos teniendo en este momento! Pero sí, la neta estuvo chida la jugada de Romantic, güey. La neta el Romantic sí se mamó, güey. Jugó bien chido. Fue IGM y Sebas. Ah, pues por eso, güey. Por eso no me acuerdo haberlo narrado, no mames. Ya ven, cabrones, me andaban tirando. Vámonos al enfrentamiento número 14. Romantic 6 se niega a terminar esto. Romantic Style se niega terminantemente a terminar, obviamente, doble conjunto. Claro que sí, hablamos del lenguaje súper mal ejecutado. No me importa, yo no fui a la escuela, amiguitos. No vayan a la escuela, no se crean, no vayan a la escuela si no terminan gritando vámonos a las 3 de la mañana en un stream de mala muerte.
Y ese no está chido. Ese no, no está chido. Y así Romantic le va a hacer un ultra a Easy. Madres, güey. 5 puntos. Qué groserazo el primero. Miren, por la ultra está pactada. Easy Duty y Romantic aceptaron. El que pierda se va al reino de las sombras. Y digo, pues obviamente son juegos muy distintos. No va a ser en Windjammers, ¿verdad? Va a ser obviamente en Stripe. Allá es otro pedo. Allá pues es juego actual, güey. Allá. O sea, aquí también hay rollback, pero allá hay rollback nuevo, güey. Romantic tiene un Pocket Kai que puede hacer 10-0 listo. Pero tras partidas. Cuidado, porque intenta castigar a como de lugar. Uy, 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 se nos sienta en el pastel Julio Crivera empatándolo en sets de nuevo. Peligro para Romantic Style, pero aún así está tomando el segundo round, el segundo set. Quiere alargar esta pelea lo más posible. No quiere que vayamos a las canicas. Si se preguntan por qué no hemos tenido canicas, es por culpa de Romantic Style, que quiere hacer obviamente el comeback, que quiere lograrlo, que quiere hacer historia. Uy, con todo y todo, son 6 puntos en su favor. Parece que el cambio no le está funcionando totalmente allá a Crivera. 9-0. Crivera se está sentando en el pastel. Lo que parecía una ida tranquilo al reino de las sombras se está convirtiendo en lo que parece ser poco a poco una remontada. Mientras Crivera no llega a 10, esto no se ha acabado. Mientras Crivera no llegue a 10, esto no se ha acabado. Y Romantic Style tiene la ventaja en este set. Vamos a ver si la cierra y nos vamos al enfrentamiento ya número 14. Número 15, perdón. Bien, el poderío lo regresa. ¡Ay! ¡Groserazo con todo y todo! ¡Vámonos! Le cantamos. Julio Crivera está tomando ya el enfrentamiento número 14. Con eso. Bueno, 13. No, sí estaba bien. Que vamos. Número 13. Y con ello está derrotando a Romantic Style. Muy bien, como siempre ya saben, les agradezco muchísimo por estar en el Salty Fight Club. Ay, estar en el Salty Fight Club. Como siempre se los agradezco demasiado. Cuando quieran revancha, cuando quieran enfrentamiento. Bueno, Romantic ya lo vamos a tener a continuación. Estamos concretamente felices de que elijan a FGDL para partirse la madre. Ahora sí. Háblenle a la raza, güey, porque esto se acaba de prender. Háblenle a la raza porque esto se acaba de... ¿Qué pedo, Easy? ¿Tienes prisa, güey? Y cancelo canicas de una vez, güey. Si tienes prisa... Digo, canicas no creo que dure mucho, pero...